sorprendernos. Algo que no deja de sorprendernos, aunque sabemos que los vivos están a la vuelta de la esquina y cuando pueden sacarte un metro de ventaja, lo sacan. Y en este caso, con la vacuna, que es algo que todos queremos tener. Si hay algo que ha aumentado exponencialmente durante la pandemia son las estafas. La forma de rebuscarse de los delincuentes para intentar sacarle plata de alguna forma u otra a las víctimas. Y es una estafa que siempre ha ido mutando, que tal vez tiene el mismo fin, que en realidad sustraer los datos bancarios, pero que la excusa va mutando. Y ahora, como bien decías vos, Tano, y también lo comentamos un poco al principio del programa, con la excusa de la vacuna. Ayer se circuló un audio de una víctima, que afortunadamente se alcanzó a dar cuenta que se trataba de una estafa, que comentaba cómo era este hecho, esta estafa llamada PIN vacunar. Pero lo tenemos en línea para contar un poquito más de detalles. Él es Sebastián, es psicólogo, es personal de salud y es la persona que recibió este curioso y alarmante a la vez llamado telefónico. Hola Sebastián, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Sebastián, ¿qué tal? Muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, contanos cómo fue, cuándo fue y cómo fue este llamado que recibiste. Antes de ayer me llamaron al mediodía para proponerme la colocación de la segunda dosis. Y la verdad que te estaba escuchando atentamente y es como muy bien lo marcaste, estas personas tienen unas habilidades que van mutando y van afilando sus destrezas y van metiéndose en la coyuntura actual y van encontrando la necesidad habitual. Generalmente estas estafas caen en las personas más necesitadas y la cosa, lo problemático es que en esta ocasión la necesidad es de todos. Claro. Todos estamos esperando la vacuna. Y bueno, antes de ayer, recibí el llamado. Yo ya tengo colocado la primera dosis y me llama la atención que me llaman por teléfono cuando la comunicación no debiera ser por teléfono para colocarme la segunda dosis. Seba, ellos ya te dicen directamente de colocar la segunda dosis, o sea, de alguna forma sabían que vos ya tenías colocada la primera. Sí, yo en especial para este llamado, y les agradezco el espacio para poder alertar a toda la población, porque estamos todos ansiosos esperando esta instancia en alguna medida, la vacunación de la primera a la segunda dosis. Se los agradezco mucho porque hay que tener mucho cuidado, hay dos factores importantes que hay que tener en cuenta, pero también hay dos factores muy positivos que nos salvan de esta puntual situación, de esta estafa, porque este es el viejo cuento del tío, en donde ahora ellos han encontrado la vacuna. Mañana quizás van a encontrar otra situación, seguramente, pero para esta hay dos situaciones muy, muy concretas. Ellos se llaman para ofrecerte la vacuna y te llaman con una tranquilidad absoluta, se presentan, te dicen, hola, soy el doctor fulano de tal, a mí me dieron nombre y apellido, no lo quiero dar al aire porque por ahí exista esta persona, y me dijeron, miren, usted tiene la primera dosis puesta, entonces como yo soy una persona matriculada por el Ministerio de Salud, y me llaman del Ministerio de Salud y tienen mi número de teléfono, mi nombre, y me dicen que me tengo que estar colocando la segunda dosis, quiere decir que saben cuando me coloqué la primera. Claro. Dije, bueno, qué raro. Le digo, no, sí, lo que pasa es que las líneas están, el internet, el sistema está colapsado, por eso estamos llamando por teléfono, así que usted lo que tendría que hacer en este momento es tomar nota. Y bueno, digo, dígame, ¿qué quiere que anote? Sí, bueno, tome nota, usted tiene que ir al hospital fulano tal. Y ahí, en ese momento ya empezó a hacer ruido la comunicación porque los datos no eran precisos. Claro. Ahora, si no fuera, Sebastián, te habla el Tano Robles, buen día. Digo, ¿qué tal, Tano? Buen día. Decí que vos podés identificar esto, ¿no? Porque te imaginás una... Digo, a vos te empieza a hacer ruido, te llama la atención porque te dan datos que no son precisos en cuanto al sistema sanitario. Pero está buenísimo que des tu testimonio porque te imaginás que a una persona desprevenida le llaman y le dicen en un hospital o lo que sea y por ahí no hace esa relación que hiciste vos. Sobre todo teniendo en cuenta que los vacunados son la mayoría ancianos, que son generalmente las víctimas de este tipo de estafas. Exactamente, chicos, exactamente. Y es por eso que después generé un audio para poderlo compartir para que la gente, sobre todo nuestros abuelos, estén advertidos. Porque uno escucha todos los días que llegan, le llegan a las cadenas o a los grupos de WhatsApp de amigos y demás que
siempre circula una determinada estafa, pero uno nunca se imagina que le va a tocar a uno. Sí, sí, totalmente. Y cuando le toca a uno, se encuentra con una persona del otro lado, con rasgos perversos, que están sin culpa y que manejan esta situación porque están violando la ley, con absoluta tranquilidad, y uno entra y como quien diría, muerde el anzuelo. Totalmente. Sebastián, ¿y ahí qué te piden? ¿Que deposites en una cuenta? Sí, básicamente me dijo que como estaba el sistema colapsado, había que activarlo y tenía que activar esa palabrita mágica que tiene ahí en el graph, el PIN vacunar. Y digo, ¿cómo es esto? Y ahí le empiezo a preguntar, ¿cómo es esto? Y me dice, sí, usted tiene que entrar al cajero, puede ser por Redlink o Red Banelco, y activar este PIN. Yo le voy a dar un número, y ahí nomás le dije, mire, esto no es serio, esto no corresponde, yo me voy a poner en contacto con el ministerio. Y le corté. Claro. Hay que tener mucho cuidado porque, como dijeron ustedes, a una persona que por ahí está desprevenida o por ahí no tiene toda la información completa, muerde el anzuelo. Totalmente. Sobre todo con la necesidad actual. Sebastián, ¿el número del que te llamaron tenía características de Mendoza? Era privado. Ah, bien, no lo podías... Y la llamada fue porque por ahí ellos hacen llamada por WhatsApp, ni siquiera se toman el atrevimiento de hacerlo directamente con el celular. ¿En tu caso cómo fue? No, en mi caso fue un llamado al celular. Normalmente no atiendo números desconocidos porque generalmente suelen ser empresas que por ahí ofrecen productos. Claro. Y no sé por qué atendí, casualmente atendí. Y cuando me dijeron que eran del Ministerio de Salud y que era el doctor fulano tal, abrí la oreja y empecé a escuchar. Yo estoy matriculado, entonces digo, bueno, a ver qué pasó. Y ahí se desarrolló todo este proceso, que quiero recalcar esto que ustedes dicen, porque no hace falta tampoco estar tan distraído para morder el anzuelo. Uno por ahí está con la cabeza en otra cosa. Sí, sí, hoy sí. Estamos atravesados por un montón de problemáticas que por ahí... Esta vacuna pudiera llegar a ser, sabemos que no lo es, la posible solución, y uno está esperando salir con esta vacuna. Entonces está esperando ansiosamente que alguien lo llame o que alguien le mande un mail para ir a colocarse la vacuna. Claro. Y tengo entendido que nuestros abuelos, ya gran parte del rango etario de 70 años, y ahora hay personas de 60 que ya han sido aplicadas con la primera dosis. Claro. Quiere decir que hay mucha gente que puede ser vulnerada con esta situación. Pero hay dos aspectos positivos que me gustaría, y les agradezco muchísimo el espacio, recalcar. Aspecto número uno, el gobierno de Mendoza está haciendo un trabajo, el Ministerio de Salud, excelente mediante la página y mediante su sistema de tickets. A nadie van a llamar por teléfono para ofrecerle la vacuna. Es todo vía mail. Claro. Eso lo tenemos que tener en cuenta, es el primer dato fundamental. Y segundo, y más importante, en Argentina la vacuna es gratis. Claro. Totalmente. Nada tiene que hacer ninguna cuenta bancaria, ni mail, ni link, ni Banelco para esta situación. Totalmente. Esos dos aspectos son importantes para esto. Sin dudas. Sebastián, te agradecemos mucho el testimonio. La verdad que es muy valioso, muy